Me fui a la cárcel por comprar una moto robada. Historia de un seguidor que me compartió por Instagram para compartir con ustedes. De lo cual vamos a aprender unas cosas. Se las voy a leer. Todo comienza con mi personaje pasando una mala racha, quedándose sin empleo. Buscando en Marketplace por Facebook, encontré una Kiwi Superlight 200, modelo 2019. Al hablar con el vendedor, pedía 28.000, pero por las condiciones que se veían en las fotos, logré bajar a 20.000. Por un momento me sentí bien, hasta que llegó el día de la compraventa. Aparte de que se tardó una hora literalmente, la moto se veía en súper pésimo estado, mala pintura, casi todas sus partes raspadas, puntería sonando como ametralladora, un caos total. Ah, y sin placas. Dije, bueno, está bien, puedo restaurarla y usarla por un tiempo. Después la vendo a buen precio. Revisé papeles, algo ya andaba mal. El vendedor ni siquiera estaba en el acta de control vehicular y tampoco le habían cedido los derechos en la factura. Su excusa fue que cuando la compró apenas tenía 17 años y no podía hacer el cambio. Se me hizo raro, pero bueno. Al momento de revisar la serie del chasis, el papá del sujeto saca una hoja de reporte de no robo y me quita la tarjeta de circulación para que pudiera revisar bien. Al parecer, el número de serie del chasis sí coincidía con el de la hoja de reporte de no robo, por lo cual ya no revisé la tarjeta de circulación. De algún modo se metió en mi cabeza y me convenció de que todo estaba bien. Primer error detectado, confiar en las personas. Una carta de no robo te la puedo hacer en 10 minutos en Word e imprimirlo en cualquier ciber. Es más, te aseguro que esa hora que tardaron en llegar fue porque la estaban haciendo. Una moto no vale tu libertad y no es la última que verás en Marketplace. Todo esto te lo explico en este video. Procedí a pagar y llevé la moto con el miedo de que me parara tránsito. Al llegar a casa pasaron días y llevé la moto a plaquear y el cambio de propietario. Para esto, me cedieron la factura y el acta con el nombre del anterior dueño. En control vehicular me dicen que tiene adeudo y multas. En total pagué 4.500 pesos. Dije, bueno, me entregaron acta, tarjeta de circulación y placas nuevas. Todo feliz hasta ahí. Empecé a comprar piezas dañadas, lo cual es demasiado caro. Le puse algunos accesorios como faros, auxiliares, piezas nuevas, retrovisores, alforjas, respaldo, bocinas premium y hasta mandé la moto a pintar. Le hice sus mantenimientos completos para que quedara al 100. En eso me ahorré algunos 1.200 pesos. En fin, en total gasté alrededor de 40 mil pesos. Segunda observación. ¿Quién carajos gasta 40 mil pesos por una Kiwi? Te vendieron una moto robada, madreada, con adeudo de tenencia y multas. Definitivamente te la dejaron ir como gorda en tobogán. Era una moto increíble, cómoda, con estilo y muy bien distribuida. La verdad es que de todas las custom de baja cilindrada chinas, a mi parecer es de las mejores. Procedí a trabajar en Rappi todo este mes de febrero, en lo que conseguí un trabajo formal nuevamente. Soy ingeniero. No, mi bro, se nota, eres muy listo. Y justamente el viernes pasado ya me encontraba mi último pedido. Iba a terminar el día a las 3:30 de la tarde. Me estaba dirigiendo hacia el domicilio del cliente. Esperaba llegar a casa y hacer unos bistec con mi familia y pasar una buena velada. En ese momento me detengo en un retén de policía municipal, únicamente para motos. Me acerco lentamente, procedo a quitarme el casco y protectores para poder hablar bien con los oficiales. Me encontraba muy feliz y tranquilo. Empiezan a revisar y me salen con que el número de serie del chasis es diferente con el de mi tarjeta de circulación, por lo que comenzamos a revisar, y efectivamente, lo era. Comienzan a revisar en el repube al igual que yo, ambos números de chasis y el de la tarjeta, y no marcaba reportes de robo, tampoco el número de serie del motor. De todos modos, me dijeron que me arrestarían por falsificación de documentos, y que mi moto sería el corralón. Me dijeron, dame 15 mil pesos y te vas, pero tu moto se queda. A lo cual me negué, puesto que es una cantidad absurda y ni siquiera la tenía. Llamé a un familiar y me llevaron los papeles. Les expliqué que yo lo acababa de comprar. Les valió madre cualquier explicación. Mi familia se llevó mi mochila, mis pertenencias, mi dinero, mi casco, todo para evitar que se perdiera. Me suben a la patrulla y me llevan arrestado. Al llegar a la delegación, me someten y me dejan por más de 6 horas esposado como un criminal de alto rango. Me acusan ya no solo de falsificación de documentos. Al percatarse de que yo era inocente, comenzaron a hacer de todo para hacer que no me fuera. Y mágicamente aparecieron reportes de robo del chasis y del motor. Uno en 2021 y otro en 2022. Acusado de robo, vas preso de 5 a 15 años. Al leer la acusación del oficial de policía, él comenta que me detuvo
porque yo iba a exceso de velocidad, filtrando entre coches, sin casco y que casi me estrello por mi alta velocidad. Una tremenda mentira. Me ponen más esposas ahora en los pies y me tratan aún peor. Y eso que soy blanco. Típico chiste de blanquito clase mediero promedio. No por ser blanco significa que te van a tratar bien. Necesitas tener dinero para que te traten bien. Seguro te vieron blanquito y ciudadano obediente y te pisotearon como quisieron. Me llevan a fichar y después me encierran y me dicen que pasaría 48 horas encerrado y mi moto quedaba perdida. Posteriormente a ello me revisaron a ver si me salía de las celdas o bien me llevarían a un penal. Tremenda locura. Mi familia tuvo que contratar a un abogado porque el que te brinda el estado ni siquiera le importa lo que dices, ni siquiera te voltea a ver. Es más, ni te saludan. Cuando terminaron las 48 horas de dormir en el suelo con criminales de verdad y policías corruptos, me dicen que aún estoy bajo investigación y pues si no salgo de esta me iré preso por supuesto robo de motocicletas. Es la peor experiencia que he vivido y lo más triste es que la policía es lo más miserable que puede existir en cuanto a justicia y honestidad. Muchos inocentes que estaban encerrados les quitan su dinero, tarjetas y teléfonos y no los iban a recuperar, puesto que ya eran propiedad del policía que se los quitó. Te golpean, te disparan, te electrocutan. ¿Sabes qué es lo más triste? Que cuando estaba en el retén, llegaron muchas motos a revisión y los policías les decían, ya váyanse ustedes, ya sacamos el día con este chavo, ya no vamos a revisar más, ya con él sacamos el bono del mes. Y pues, aquí estoy, desempleado y sin la única herramienta que me podía ayudar a sobrevivir y con un problema legal que aún no termina, debido a mi ignorancia y la falta de honestidad de la policía. Uff, muy tensa la historia la verdad, creo que necesito el pez para quitar tanta tensión. Ok, ya relajado sacamos las conclusiones. En primera, ¿quién carajo se gasta 40 mil pesos por una Kiwi? En segunda, siempre que vayan a comprar cualquier vehículo, verifiquen los documentos. Si le sacan cualquier pretexto de que perdieron la factura, que no la tienen, que tienen una copia o cosas así, simplemente no la compren. Verifiquen todo, incluso si tienen hojas de servicio o si creen que el número de serie ha sido alterado. Al revisar de pies a cabeza los documentos, te demora unos 20 minutos y te ahorras como mínimo 5 años de cárcel. Y sí, claro que tratar con policías es un dolor de cabeza, pero tampoco pongan cara de menso y sean confiados. Normalmente buscan torcerlos y no ayudarlos, así que anden con cuidado. La persona que me contó la historia al final me comentó que no se podía rendir porque tiene un bebé y eso hace las cosas aún más estresantes. Afortunadamente sabe dónde vive quien le vendió la moto y puede que exista parte 2. Cuídense mucho, tomen agua, bye.